I'm just calling to say I. Acá desde Guanajo, en otra rodadita más en moto, y la perspectiva que tiene la placita aquí de Guanajo. Y ya saben que el clip está relacionado también un poquito a un tema que es la meditación y el consciente. El consciente a veces no nos deja la parte de la personalidad del ser. Deslinda un poco lo espiritual y se encarna más en lo material. Eso genera que nosotros seamos más, un poquito más yo, decir yo siempre, decir un poco mí, o sea, mis cosas, mi persona, y el soy fulano de tal, tengo tal nombre, tengo tal apellido. Siempre estamos con esa perspectiva de las cosas en relación a lo que es el ser, el comprende a la persona, comprende su personalidad. Entonces, pues es en relación a eso que hice este clip, lo que quería era un poco de meditación en relación a estar más, a un poco más de tiempo buscando las perspectivas de desahogo emocional, en las cuales yo me pueda encontrar un poquito más relajado, no tan tenso, porque realmente el estar viajando en constante movimiento pues también genera un estrés. Pero no es tanto eso, sino la conciencia de la fe y de los principios que les decía la vez en Guandacareo, en el otro video, para poder tener un fundamento en cuanto a una vida más plena, estar conociéndose a sí mismo, conocer esa parte de dentro de uno que es la parte de emocional, donde uno pueda empezar a conocerse a sí mismo un poquito. ¿Qué pasa, banda? Saludos. Ando ya de salidita para la ciudad de Morelia de nuevo, y acá estaba en Guanajo. Espero que les agrade el video que hice en relación a la visita. Y ya saben lo mismo. El proceso fue que íbamos a tratar de hacer relación a lo que es la meditación y la conciencia. En relación a Jesús, la palabra de Dios, y en relación
a lo que es este es la meditación de Buda en relación a esos principios en los cuales uno se trata de iluminar, crear, llegar a la iluminación o a la conciencia, que eso es lo que nos hace que seamos más más espirituales y no tan materialistas. Entonces quise discernir lo que es la parte de los budistas en relación a la meditación y lo que también los gnósticos dicen sobre la fe y la palabra de Dios, los apóstoles que escribieron la Biblia en relación a la vida de Jesús y también en relación en cuanto al ego, a la parte emocional del ser humano, donde siempre está generando esa parte emocional del yo quiero, yo soy, yo soy, el mí, soy, mi persona, todo para mí, el soy, yo soy, yo soy. Estos son tres frases que siempre manejamos como para identificarnos como individuos con una personalidad. Entonces quería hacer parte de esa separación de ideas en las cuales pues, uno se maneja con principios más materialistas, como les digo, en muchas partes, en muchas cosas, porque no genera. Claro que también una cuestión que iba a decir sobre eso en la relación a que no todo el tiempo la fe también se pone a pensar Jesús en la parte de que nosotros como humanos tenemos que pensar en la muerte, en el transcurso de la vida, son tres formas de ver la muerte, la vida, la enfermedad. Y la muerte, o sea, sí, la enfermedad de la muerte y la. O sea, son tres cosas que nosotros inconscientemente siempre estamos manejando para poder sobrevivir, ¿no? O sea, las leyes de las tablas de Moisés que yo les decía, de los mandamientos, esa es relación a que nosotros normalmente no pensamos que sean aplicables actualmente porque ya estamos en una forma de ver la vida diferente. Porque como no se puede aplicar en muchas casas, como les digo, con ese grado de conciencia de la enfermedad, de la muerte, como anticipado, pues ya no podemos seguir todos los procesos que nos pide para ser realmente espirituales y estar con la palabra de Dios y deslindarnos más de lo material y deslindarnos más a lo emocional. Vivir más con el espíritu, en conciliación con el espíritu, que eso nos hace ser más mejores personas. En sí es que uno no